Bueno, lo primero que yo quiero hacer es agradecer a los organizadores que me invitaron a abrir las jornadas, ¿no? Y lo segundo es explicar que el hecho de que yo esté acá no es un respaldo del decano a una agrupación en particular. Hubiera estado en una reunión organizada por cualquiera de las agrupaciones que tuviera aval institucional como tiene esta. Es decir, esta actividad es el tercer año que se realiza y tiene el aval institucional del Consejo Directivo. El Consejo Directivo de la Facultad la consideró una actividad importante y entonces yo como decano vengo a abrir la reunión en esos términos, ¿no? Es decir, no como un apoyo a la agrupación que lo organiza, sino como un apoyo a una actividad institucional de la facultad. Pero lo otro es que, en realidad, yo valoro muchísimo esta actividad y valoro muchísimo la iniciativa de la agrupación que lo organizó. No sé si se entiende la cosa. Yo no estoy apoyando a la agrupación, sino que estoy apoyando una iniciativa muy buena de una agrupación. Porque en realidad, bueno, esta es la universidad y en la universidad ustedes se están formando, nosotros, yo también me formé acá y fui como ustedes. Y hay una diferencia muy grande entre la enseñanza universitaria y las enseñanzas primarias y secundarias, que cuando uno la capta empieza a convertirse en profesional. Y la diferencia es que en la primaria y en la secundaria uno es un poco un objeto del aprendizaje. Es decir, uno lo que tiene que hacer es asumir una actitud más o menos pasiva de tratar de entender lo que los profesores nos explican y después repetirlo y aplicarlo. Y con eso uno termina aprobando. Y en la universidad es muy distinto. Uno puede asumir esa actitud pasiva de objeto, pero también puede asumir una actitud de sujeto de su propia formación. Es decir, uno buscar lo que los profesores no le dan. Uno buscarlo tanto fuera de los profesores como dentro de los profesores. Y yo no sé la experiencia que tienen ustedes, pero en la facultad tenemos la suerte de que podemos discutir con los profesores, digamos, pueden discutir con los profesores. Y muchas veces sacan cosas de los profesores que los profesores no les estaban diciendo. Porque, bueno, nosotros cuando damos clase, preparamos la clase con un determinado guión y tenemos un montón de otras cosas para dar, pero darlas o no depende de lo que ustedes nos exijan. Y entonces voy a que el estudiante universitario es sujeto de su propia formación, porque puede obtener de los profesores cosas que el profesor no preveía dar, pero además porque pueden buscar formación fuera de los profesores. Y esta actividad va en ese sentido. Si bien habemos profesores que van a participar del evento, hay un montón de gente que no son docentes de la facultad y que tienen muchísimo para darles a ustedes. Y eso es lo rico de la universidad. Es decir, yo estoy muy contento como decano de poder ofrecer esta posibilidad. Una actividad organizada por los propios estudiantes que va en beneficio de la formación, de la autoformación, digamos. Y esa actitud yo la quiero resaltar, porque es una actitud que los enriquece como personas y los va a hacer mejores profesionales, porque cuando ustedes sean profesionales tienen que mantener esa actitud de no quedarse con lo que les dicen
o lo que leen en, qué sé yo, en los marbetes de los agroquímicos o en los folletos del INTA, sino asumir una actitud crítica y buscar y buscar y buscar. Y bueno, esa actitud se aprende con actividades como estas. Y la verdad que yo la valoro mucho. Yo ahora tengo que ir a Consejo Superior. Y es muy raro que ocurra esto en cualquiera de las 13 facultades, de las otras 12 facultades de la facultad, de la Universidad de Buenos Aires, por lo menos. Es muy raro. Digamos, en general las agrupaciones estudiantiles se enfocan en la crítica, en las cosas que están mal. Y ustedes también saben que hay un montón de cosas que están mal. Un montonazo de cosas. Y está muy bien que hagan eso. Pero también es necesario que hagan esto. Y ustedes lo están haciendo, ya es la tercera vez, y eso también es muy importante, porque a mí me consta de haber trabajado con todos los organizadores que hubo de las jornadas anteriores, con Federico, con Florencia, con Matías, ahora con Juan, y esto da mucho trabajo. Muchos de ustedes han colaborado en la realización y saben lo que eso representa, pero hay muchos que vienen hoy a escuchar, y yo quiero valorar el trabajo, porque es mucho esfuerzo y está muy bien organizado, y entonces yo por eso quería cerrar felicitando a los organizadores por esta actividad y deseándoles que les vaya bárbaro y que sea una actividad rica, que les abra la cabeza, que les permita conocer opiniones que en la facultad a lo mejor no están, y que la aprovechen, que se entreguen a disfrutar de una cosa que está bien pensada, que es sana y que es buena para su formación. Y bueno, nada más. Estar en rectorado, así que disculpen si no me hubiera gustado quedarme, pero bueno. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos y gracias por venir. Yo también pensaba decir unas palabras. La novedad de la JUXA de este año es el día de hoy, un día dedicado por completo a los estudiantes de Ciencias Ambientales. Esta es la carrera nuestra, se creó hace unos 10 años, 10, 11 años, en respuesta a un pedido de la sociedad, de la comunidad académica de Buenos Aires. Y en respuesta a ese mismo pedido es que agregamos este día en la JUXA. Creemos que el desarrollo sustentable debe estar hoy en día más ligado que nunca al desarrollo humano. Pensamos en la JUXA como un lugar de encuentro y un punto de partida. Un lugar donde se generen ideas y surjan proyectos. Un lugar donde podamos empezar a pensar nuestro futuro. Para eso necesitamos una participación activa, así que les recuerdo que lo más importante son las preguntas de ustedes. Muchas gracias y empecemos nomás.